Bien, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con la precandidata a senadora por el departamento La Capital, por el espacio de la Unión Cívica Radical Sector Evolución. Me refiero a Virginia Coudanes. Virginia, Andrés Batistela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrés? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ¿la única precandidata mujer puede ser a la senaduría del departamento? Sí, la verdad que un gran desafío. A mí me encantan los desafíos, eso vos lo sabés, digo, fui la primera mujer secretaria de control de la municipalidad y es necesario en estos espacios personas con carácter, personas con decisión y con mucho territorio, ¿no? Con mucha cercanía con los vecinos y vecinas. Bueno, ¿por qué Puyaro? Y después te pregunto por qué el departamento La Capital o cuál es la visión de lo que vos estás viendo que en este gran conglomerado que es el Gran Santa Fe debería trabajarse más. Bueno, justamente con Maxi Cuyaro, que es precandidato a gobernador, justo vos lo decías, nosotros venimos en la línea de Unidos para Cambiar Santa Fe. Santa Fe Puede es el nombre de nuestra lista. Con él vengo trabajando ya hace mucho tiempo, hace 16 meses que estamos justamente trabajando en los equipos técnicos provinciales que van a formar parte de la gobernación y todo este proceso de campaña. Me toca coordinar esos equipos, justo hasta recién estuve haciendo algunas cositas de los equipos y contactándome con los coordinadores y trabajando los ejes de abordaje que entendemos más importantes para la provincia de Santa Fe. Todo el año pasado armamos un análisis de situación que presentamos en el mes de octubre y ya después de eso, en noviembre, ya nos pusimos con las propuestas que estamos trabajando, que estamos sistematizando en un tablero de control, que fue una planilla muy grande donde está todo ese contenido. También ya pensando en las acciones de gobierno. Y ya pensando también específicamente en cada uno de los departamentos. En el caso del departamento de la capital, nos parece que es fundamental volver al protagonismo de la capital. No es algo menor que José Corral encabeza la lista de diputados provinciales y es del departamento de la capital, digo, es de la ciudad de Santa Fe. Y en ese sentido también todo el recorrido que él viene teniendo con todo nuestro espacio, digo, desde Checho Basile, diputado provincial, que también forma parte de la lista de diputados, como todo el anclaje territorial que tenemos con intendentes, con presidentes comunales, con futuros concejales y concejalas. Y ese despliegue territorial me parece que es lo que se pone acá en valor. Entendemos que el plusvalor, en el caso del Departamento de la Capital, en la senaduría, tiene que ver con un mayor territorio, con un mayor trabajo territorial, pero en serio, ¿no? Y en esto con Maxi siempre hacemos ese trabajo de recuperar el concepto del método, ¿no? Para todo uno tiene un método, para el hacer en su vida. Bueno, para la gestión pública es necesario un método, porque si no, no sabemos qué estamos haciendo, para qué lo hacemos, con quiénes y hacia dónde vamos. Y desde ese lugar pensamos en los equipos, pero también pensamos en quiénes estamos hoy por hoy en estas listas y encabezando estas listas, este proyecto, que es necesario pensar en la planificación, digo, saber qué vamos a hacer. El territorio, estar 24/7 en el territorio, no podemos estar en una oficina o solo ir a sesionar y después ocuparnos de otras actividades, digo. Y en eso es algo que tiene nuestro espacio en el espíritu mismo, ¿no? Como que el territorio, la militancia, el trabajo de base es fundamental y sobre todo en articulación con los gobiernos locales, digo, el desafío y lo primero que voy a hacer cuando sea senadora del Departamento de la Capital es armar una mesa de trabajo regular y sistemática con los gobiernos locales, con los referentes territoriales, pero también sumando las instituciones intermedias que tienen la voz, que tienen el anclaje en los barrios. Entonces, digo, me parece fundamental esto, poder saber lo que vamos a hacer, hacerlo en territorio, pero también contarlo. Y en esto hay un capítulo enorme que tiene que ver, y yo lo insistí siempre, ¿no? En la rendición de cuentas, en contarle a la gente qué estamos haciendo, porque si no, el senador se pasa de recorrida, pero no cuenta realmente cuáles son los resultados de sus articulaciones con el gobierno provincial, si fue a tocar la puerta o no al gobierno de la nación, cómo articula con los diputados. Digo, bueno, estas son cosas que es una sinergia que nosotros ya tenemos un poco en el alma y que la venimos llevando adelante y que entendemos que con Maxi Cuyaro, que con José Corral, digo, justamente es una dinámica que se va a dar. El temor que yo tengo por ahí, con respecto a la candidatura de Maxi Puyaro, va, temor es una forma de decirlo, ¿no? Pero, y que es uno de los grandes candidatos a quedarse con la provincia y ser gobernador durante los próximos 4 años, es que venimos justamente de un gobierno provincial
que en buena medida gana elecciones con un discurso, el famoso de la paz y el orden, que luego no pudo cumplir. Digo, ¿por qué con Puyaro tengo que pensar que sí se va a poder, Virginia? Bueno, justamente, digo, recupero dos cosas lo que vos decís. Una, los eslóganes vacíos. Digo, no es momento de eso, ¿no? No es momento de eso porque son tiempos difíciles, con Maxi siempre lo decimos, y es momento de poner la cara y de accionar. Digamos, nosotros ya hicimos los diagnósticos, ya sabemos lo que pasa. Bueno, ahora hay que poner la cara y accionar, y es algo que Maxi siempre lo hizo. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece fundamental. El trabajo que se viene haciendo muy a conciencia, muy serio, y creo que lo que más lo destaca Maxi es una persona con carácter, ¿no? Y eso siempre lo ponemos en valor. ¿Por qué Maxi sí? Porque es una persona con carácter formada y preparada, se preparó para esto, digo, académicamente, en militancia y territorialmente y con capacidad de gestión. Y desde ese lugar hay dos ideas fuerza que tenemos siempre de todo el equipo en la cabeza, yo, José, Chuchi, Silvina, Maxi mismo. Digo, un Estado eficiente, pero que sepa gestionar, digo, ¿no? Y en esto me parece que tenemos mucho caudal ahí de experiencia en cómo gestionar, en cómo hacerlo de una manera transparente, en cómo hacerlo de una manera eficiente, digo, con los patrulleros en la calle, con los patrulleros con el GPS, ¿no? Con el 911 funcionando porque los patrulleros tienen GPS, y no, no funciona. Con la policía en la calle trabajando por cuadrantes, digo, eso vinculado a la seguridad, vinculado a otras cuestiones, formación profesional, vinculación entre escuela y trabajo, digo, entre escuela y empleo, cómo pensar en una agenda de trabajo decente renovada. Cómo pensar en los oficios digitales, bueno, y en la capital, el departamento de la capital, hago el anclaje, digo, hablar de seguridad, por supuesto, porque todas las localidades nos lo piden, hablar de infraestructura y servicios, ¿sí? Hablar de rutas, de caminos, de mayor conectividad para la diaria, porque el departamento de la capital estamos muy cerquita a todos, ¿sí? Y hacemos, a lo mejor nuestro trabajo está en un lado, pero vivimos en otro, y los chicos van a la escuela a otro lugar, digo, o a la universidad a otro lugar, digo, esa sinergia tiene que existir y entendemos que estos 4 años fue un retroceso en todo tipo de cuestiones, ¿no? En materia de seguridad, por supuesto, pero en lo que tiene que ver con el diálogo con los sectores, con el diálogo con las instituciones, con el sector económico productivo. La capital, el departamento de la capital, tiene más de 500 empresas industriales, más de 9.000 trabajadores. Tenemos que pensar en eso, en cómo llegan a su trabajo, ¿no? Pensar en el problema de la Ruta 11, ir a golpear la puerta en términos del puente Santa Fe-Santo Tomé. Hay un montón de cuestiones, se me acabaría el tiempo ahora de enumerarlas, pero que las tenemos en agenda y que realmente necesitamos una agenda capital, ¿no? Que ponga de relevancia esas cuestiones, que ponga y que los que lleven la voz tengan el carácter para poder hacerlo. Y Maxi es el fiel exponente de eso. Y el fiel exponente de ir siempre con la verdad, ¿no? De no prometer espejitos de colores. Me parece que eso es lo que se necesita. Si superás las internas en Virginia, creo que con Paco Garibaldi, que tenés las PASO de Unidos para Cambiar Santa Fe. Después, bueno, hay un gran monstruo electoral que es Marcos Castelló, que es el actual senador por el departamento. ¿Cómo evalúa sus funciones? Mira, a mí no me da miedo absolutamente nada. Por tanto, la figura del monstruo la vamos a correr. Sí pienso que es un senador, que es una persona que realmente no se puso la camiseta del departamento de la capital. Me parece que para eso, digo, además las funciones legislativas, que por supuesto es lo predominante, ¿no? En términos de funciones de un senador, de una senadora, la articulación con el gobierno provincial, digo, ir a golpear la puerta para más patrulleros, para más policías, para los centros de salud en condiciones, para que haya gasa y alcohol en los centros de salud, básicamente. Digo, para que las escuelas en términos de infraestructura tengan lo que tienen que tener. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Es realmente tener la decisión de dar un paso para adelante, legislando, sí, haciendo proyectos, por supuesto, pero también midiendo esas articulaciones con el gobierno provincial, con los programas que tiene a disposición. Pensemos que el gobernador y el senador actual son del mismo color político, sin embargo, no hubo muchos resultados. Es fácil poner un gazebo, un banner por ahí dando vuelta, pero no es tan sencillo de verdad
ponerse la camiseta e ir para adelante con todo el potencial que tiene el departamento, la capital y la provincia de Santa Fe. Voy a cerrar con algo que mencionábamos al principio, la única mujer precandidata por el departamento, pero además Senado Provincial que tiene de los 19 departamentos, 18 varones. Digo, y también es importante esto porque, bueno, y ustedes que son dentro del radicalismo un ala, vamos a decir, un poco más progresista en algunas políticas, no tenemos en el Senado ley de educación, no tenemos educación sexual integral, no tenemos... Bueno, todas las que se frenaron en este último tiempo, ahora ya se me fue de la cabeza, pero el Senado actuó en estos últimos años como freno para muchas iniciativas con media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves eso y cómo actuarías vos al respecto? Bueno, a ver, hay dos cuestiones. Una, es cierto, hay una sola mujer en el Senado. Entendemos que también sumarme al cuerpo es una mirada renovada en diferentes cuestiones, no solo porque soy mujer, sino una cuestión etaria también. Sin embargo, con experiencia, con camino, con recorrido y con un equipo enorme. Eso por un lado. Por el otro lado, hace 30 años que, que no hay una mujer representante del departamento de la capital, ¿no? En el Senado. Digo, eso también es un dato a tener en cuenta. Y bueno, y entendemos que ahí el aporte es fundamental y que la renovación, me parece, tiene que ver con esto, con un senador que de verdad esté muy consciente de la importancia y del rol que tiene. Y sobre todo vos mencionás ahí una cuestión de las normativas. El tema de educación es un tema fundamental en nuestra agenda de los equipos que estamos trabajando con Maxi Cuyaro. Se armó una red de educadores provincial que está buenísima, con docentes, con asistentes escolares, con agentes del sistema educativo. Y tenemos muy en claro cuáles son las primeras cuestiones a abordar, que tienen que ver con la calidad educativa, que los chicos aprendan en el aula, que tiene que ver con los docentes, acompañarlos, trabajar en la formación docente, que tiene que ver en la infraestructura escolar y hacer un censo de infraestructura escolar. Digo, está puesto en las cuestiones más urgentes a trabajar. Y en este sentido también poder pensar en aquella normativa que acompañe ese trabajo es fundamental. Pero quería dejar y resaltar esto porque justo hoy estuvimos en Sauce con una escuela, con unas charlas que se están dando. Una escuela que es técnica y que justamente nos decían esto, ¿no? Las cuestiones edilicias, la cuestión de los establecimientos, sabemos que hay más instituciones educativas que establecimientos, entonces eso es todo un tema, y sobre todo la educación técnica, poner el valor en eso, ¿no? Es fundamental porque hoy es necesario pensar con los jóvenes y desde los jóvenes en los proyectos de vida. Y entendemos que desde ese lugar es fundamental hacer una articulación entre educación y trabajo. Si no, no tiene mucho resultado, no tiene mucho sentido lo que se está haciendo. Así que bueno, hice como un raconto rápido. Sé que hablo un poquito rápido también, así que tengo que moderar eso. Pero bueno, para contar un poco lo que se está trabajando, que es un montón, y estoy segura que ya va a haber más instancias para poner las propuestas en mano. Seguro, Virginia. Bueno, te agradecemos por este primer contacto con la agencia de noticias DERF en el marco de esta campaña y vamos a seguir charlando pronto. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau.